Muy bien, entonces ahora vamos a ver algunas herramientas de sólidos, ¿bien? Pero aquí también ten en cuenta de que muchas de estas herramientas ya parten o tienen que tener como una base, una creación de algunos elementos como líneas, polígonos. También fácilmente pueden ser ya superficies topográficas. Es por ello que esta parte de superficies, sí vamos a ir viéndola parte a parte, ¿sí? A lo largo de todo a lo largo de lo que resta del curso, vamos a ir viendo así algunas herramientas. Muy bien. Para eso entonces, primero comencemos a ver, bueno, vamos a borrar todo esto. Borramos todo esto. Y vamos a crear un pequeño polígono, ¿bien? Entonces, para eso, para que sea un poco más notorio, vamos a crear un cuadrado, ¿ya? Aquí hay un cuadrado. Muy bien. Entonces, clic aquí y luego el segundo. Lo voy a poner por aquí más o menos. Y ahí está mi cuadrado. Muy bien. Entonces, terminamos la función cuadrado. Y este va a ser mi polígono que va a servir para usar la función extrude. Si no me equivoco, este extrude lo vimos en unos videos pasados. No recuerdo bien exactamente cuál video. Pero esa función se encuentra en dos partes del menú. Por ejemplo, si yo estoy aquí en polilínea, aquí en la parte inferior está extrude, ¿sí? Aquí está es esa función. Pero también si voy a superficie, aquí también está la opción de extrude, en Create, Create Extrude. Ambas van a dar lo mismo, ya sea si lo ingresas por polilínea o por superficie, ¿ya? Pero como vamos a comenzar más que todo superficies, pues por esta ocasión vamos a usar el que se encuentra en este menú. Muy bien, entonces para eso vamos a Surface, crear y le usamos la función extrude. Aquí nos dice, ¿no? Selecciona el polígono o polilínea que tú quieres usar, en la cual tú quieres usar el extrude. Muy bien, entonces esta es la ventana de la función que vamos a utilizar ahora. Entonces elegimos la línea y aquí te van a aparecer algunas indicaciones. A ver, todo va a depender de este primer menú que esté marcado aquí. A ver, si vemos la opción que es distancia más offset, quiere decir que te va a crear una copia. Es como un offset, pero a una determinada distancia. A ver, pero ¿cómo funciona eso? A ver, para eso entonces te recomiendo que aquí en Deep le pongas 90. ¿Qué significa que pongas 90? Que va a estar completamente hacia arriba, en sentido vertical. El azimut, esto funciona igual que el vector, ¿no? O sea, yo puedo ponerle un azimut para que se genere la copia ahí. Pero si yo quiero que se genere la copia arriba y que podamos entender muy bien en qué funciona esto, te recomiendo que mejor le pongas 0 por ahora. A ver, ponemos entonces, a ver, aquí dice distancia y aquí dice el offset. El offset es la copia que va a haber de esta línea hasta este lado, ¿no? Digamos, en ese mismo plano, esa misma distancia es esta de aquí que parece con 20. Quiere decir que el extrude va a considerar una separación de aquí de 20 en este plano y que luego va a tener una distancia de 50. A ver, mejor le ponemos previo. Y ahí tenemos. ¿Sí? A ver, ¿esto por qué se está generando de esta manera? ¿Por qué? Porque aquí yo estoy marcado en extrude, he marcado en ambas direcciones. Si yo pongo solamente la primera opción, se va a generar hacia arriba. Ah, incluso le di a aplicar. Bueno, entonces vamos a cerrar esto, vamos a retroceder y nuevamente vamos a la opción de Create Extrude. Entonces estaba aquí, ¿no? Entonces si le doy previo, se genera hacia arriba. Sí, hacia arriba. Si yo lo pongo en vista en planta, quizás esté más notorio. Mira, aquí estaba mi cuadrado, ¿no? Entonces ahí se genera una copia y luego ha tomado una distancia de 50 metros hacia arriba. ¿Sí? Entonces ahí está la distancia y este valor de 20. Muy bien, si yo pongo hacia abajo, o bueno, en sentido opuesto,
se genera, bueno, efectivamente hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Debo tener en cuenta eso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más aquí? Bueno, si marco esta opción, pues va a generar a ambos lados. ¿Sí? Si yo, bueno, como yo ya le di a aplicar, ya se generó en sí el sólido. Ojo, ya se generó en sí el sólido. Pero para eso también yo te recomiendo que tengas marcadas estas opciones que están aquí abajo. ¿Ya? O si no, lo hacemos nuevamente, no hay ningún problema. Retrocedemos. Vamos a la opción nuevamente de polilínea, que diga Surface Extrude. Bien. Si yo le doy previo, a ver, quitemos nuevamente esto, a ver, a ver, a ver. Reselect. Quitemos, a ver, solamente hacia arriba, ¿ya? Muy bien, si yo actualmente solamente marco, solamente quito todo este menú de la parte inferior, ojo, si yo quito este menú de la parte inferior, va a generarme una copia de la línea, una copia de la línea, de esta línea a esa distancia. Pero si yo marco, activo este menú, le voy a dar previo, mira. Si yo solamente lo marco, va a unir con unas polilíneas formando una especie de taludes, ¿no? Taludes. Pero obviamente es una figura hueca. Aquí debajo aparece la opción de cerrar, cerrar inicios, tanto como el inicio como el final. Si yo marco esta, le doy previo, se generó, se cerró la parte de abajo con una tapita. Y si yo marco la otra, pues te va a generar, te va a tapar también arriba. Entonces, estas opciones de Surface, pues efectivamente te permite crear la superficie. Ojo, si yo quito esto, date cuenta, solamente genera una copia, es como un offset vector. Pero si tú quieres generar superficie, pues marca el menú de aquí y ya ahí se genera la superficie. De igual manera, eso trabaja para ambos sentidos. Le puedo dar para arriba, para abajo, sin ningún problema. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la primera opción. Entonces, vamos a quitar eso, vamos a poner hacia arriba. Así. Ponemos más opciones. A ver, tenemos también la distancia y de talud. Muy bien, vamos a darle previo. Este ángulo quiero que esté en grados, en porcentajes o en ratios. Lo más común sería en este caso ángulos, ¿no? Es lo más común. Si yo le pongo, por ejemplo, 30 grados, le doy previo. Ahí está, ¿no? 30 grados. ¿Hasta dónde? Hasta que cumpla la altura, la distancia de 50 metros. ¿Sí? A ver, pongámosle quizás una distancia, a ver, porcentaje. A ver, vamos a ver cuánto varía, ¿no? Ah, es mucho más, ¿no? Te das cuenta, 30%, ¿no? Es distinto a 30 grados de vertical, ¿no? Es diferente. Entonces, aquí podemos jugar con esta opción. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos hacer aquí? A ver, continuemos. Elevación y offset. A ver. Vamos a ponerle aquí quizás 30. Y ahí está, ¿no? Ojo, elevación es netamente altura vertical, ¿no? Distancia es la distancia necesaria que debe cumplir. Esta es altura, netamente altura. De igual manera, puedo generar la copia, como tú ves. También puedo altura y elevación, es decir, que cumpla hasta la altura que yo he puesto aquí. Y con el talud que puede ser en grados, en porcentajes. Y esta opción de grid es, según yo creo, una grilla. Bueno, aún no hemos creado unas grillas. Ojo, son grillas aparte de las que tiene el programa. Recuerda que el programa tiene sus propias grillas, que al inicio lo habíamos configurado, ¿no? Le habíamos puesto el color, etc. Pero esta opción de grid es una grilla, digamos, aparte que se crea para generar vistas, entre otras. Bueno, por ahora, entonces, esa opción vamos a dejarla ahí.
Muy bien, entonces, a ver, ¿cuál opción elegimos? A ver, previo. Este es de 30. O si no, a ver, el offset con una altura de 30. Vamos a ver distancia esta, ¿no? O sea, ahí ya, vamos a originar esto. Con una distancia aquí de 50. Esta distancia en 50. Y el offset es 30, ¿no? A partir de esta figura hacia aquí. Muy bien. Entonces, vamos. Yo estoy seguro que esto que yo quiero que esta figura quede de esta manera. Simplemente le doy aquí en aplicar, ¿no? Y ya se genera esto. Muy bien. Entonces, salimos de esta herramienta. Y actualmente yo estoy visualizando esto. Quizás aquí no esté muy claro porque pues no pareciera que es un sólido, ¿no? No pareciera, pero para eso es necesario modificar sus propiedades. Muy bien. Entonces, para eso vamos a darle guardar selección. Aquí en el objeto donde yo lo he creado, que está en edición aún, le doy doble clic. Y aquí van a aparecer sus propiedades, ¿no? Fijo este menú para que esté ahí constantemente y no se esté ocultando. Y aquí está el objeto. Yo actualmente estoy trabajando en este objeto. Por lo tanto, todo lo que yo modifique aquí va a pertenecer a este objeto. Incluso aquí me dice, dice el nombre, ¿no? Que es tipo de objeto geométrico, etc., que está prendida las capas, los vértices, entre otros. Ahora, lo que a mí me interesa va a ser esta última opción de superficie. Si yo le pongo nodos, aquí se muestran los puntos. Si yo activo esta opción, solamente me muestra las esquinas, más obvia las líneas. Pero lo que más me interesa es esta de aquí, la de superficie o caras, ¿no? Si yo muestro caras, pues no tendría tanto caso que yo muestre las líneas, ¿no? Por lo tanto, yo voy a ocultar esta opción de línea y también los nodos. Entonces ahí puedo manipular esto, ¿no? De igual manera aquí puedo darle una transparencia para poder visualizarlo. Es como, bueno, es poder, bueno, volver más transparente el objeto para poder visualizar qué hay dentro de él, ¿no? Esta opción es muy buena. Siempre y cuando yo tenga activadas las líneas, ¿no? Ahí también te permite visualizar mucho mejor este elemento. Pero solamente es manejando la transparencia. También puedo modificar yo el color. Vamos a ponerle un azul, no, un tipo morado. Pattern corresponde al color. Bueno, aplicar texturas, entre otras. Pero no lo veo tan importante por ahora. Mayormente siempre se van a visualizar así en superficies, en sólidos los elementos. Por lo tanto, esa opción no quedaría, no tendría tanto uso. Muy bien, entonces de esta manera yo puedo crear una superficie, bueno, un sólido, a partir de la herramienta Extrude. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la herramienta de intersección, unión, diferencia en este programa. Para ello, entonces, yo necesito crear dos sólidos, ¿sí? Aquí ya tengo actualmente un sólido, pero necesito crear otro que me permita manejar esta función. Entonces, para eso, vamos a elegir estas líneas y vamos a crear aquí nuevo objeto geométrico. Y vamos a ponerle 0,4 cilindro, ¿ya? Sí, vamos a crear un pequeño cilindro. Comenzamos la edición de este objeto que yo he creado. Y luego vamos a, de estas líneas, de este objeto que tiene líneas, este objeto contiene pues a mi cuadrito al cual yo le apliqué el extrude, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ocultar sus superficies, sus caras. Para ello, yo lo elijo, bueno, lo elijo,
subimos aquí en sus propiedades, ocultamos caras para solamente ver las líneas. Y vamos a darle aproximadamente en el centro, ¿ya? Entonces aquí, crear un círculo en el centro. Clic, a ver. Vamos a darle snap línea. Ahí aparece. Y le ponemos, a ver, un radio de 30. A ver, enter. Podría ser. Vamos a cambiar esto a 50. Enter. Ahí ya. Entonces ya tengo este círculo con este radio. Le damos simplemente clic derecho. Cerramos esto, clic derecho. Y ya tengo eso, ¿no? Pero si me doy cuenta, esto se crea en la parte de arriba. Entonces sería bueno bajarlo en cota. Entonces para eso vamos a ir aquí a la opción de Element, Drape Element o Drape Tool. Elegimos el elemento, ¿sí? Aquí le colocamos menos 90, ¿sí? Y vamos a ver, si le ponemos 50, ¿qué pasaría? No hay gran diferencia. A ver, vamos a ver, ¿en qué plano se encontrará también esto? Hay que tener en cuenta eso. A ver, si tengo luz, entonces vamos a hacerle un carry. Actualmente está en el plano 11. Ah, ya, pues en todo caso podemos bajarle a 10. Sí, entonces, no, a 0 incluso, podemos bajarlo a 0. Muy bien, entonces ahora teniendo claro su cota, vamos a Drape Element, Drape Tool que diga, Select, y aquí le bajamos a 0. Ahí está. O incluso a menos, a ver si le ponemos menos 20, sería mejor. Mejor un poco más, a ver, menos 40. Quiero que sobresalga, ¿no? Menos 60. ¿Vale? Ahora sí está sobresaliendo. Perfecto. Entonces le damos a aplicar. Y ahí está mi copia. Cerramos esto. Guardamos. Ahora elegimos solamente el círculo de delante. Y este de aquí es el que yo voy a borrarlo. Muy bien. Entonces, elegimos el otro círculo, clic derecho, y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el extrude. Vamos a superficie, extrude. Muy bien, elegimos la polilínea, y ahora, a ver, vamos a poner solamente en base a una distancia, o sino una altura, netamente altura. Ahora, en este caso, yo no quiero generar o generamos un offset también. Bueno, a ver, vamos a ponerle aquí 50. Previo. Me parece bien, está atravesándolo. Yo pensaba que era solamente un cilindro, ¿no? Pues si le poníamos 0, se generaba eso, ¿no? Pero ahora que me pongo a pensar, con esto va a ser un poco más notorio. Bueno, entonces le damos a aplicar y ya tengo aquí la figura. Muy bien, cerramos esto. Le damos guardar. Ahora elegimos el cilindro y vamos a colocarle un color diferente. ¿Sí? Voy a colocarle solamente caras, pero que sea de un color, a ver, un color verde, más o menos verde. Quitamos sus líneas del otro objeto, de igual manera, quitamos sus líneas, activamos caras, quitamos líneas y ahí estoy con este elemento. Muy bien, ahora sí. Este cuadradito no me convence. A ver. Vamos a quitarlo. Ahora sí. Perfecto. Netamente, dos sólidos. Muy bien. Entonces, este objeto, vamos a crear un nuevo objeto geométrico. ¿Pero para qué? Para poder aplicar, aquí hay una herramienta que es intersección de sólidos. Y mira, aquí hay un caso de intersección, de unión, de una diferencia, otra diferencia, simplemente juntar todos y generar caras. Y entonces vamos a ir viendo una de estas. Cada una de estas. Entonces vamos a ver para el primer caso, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos
intersección, ¿no? Y luego unión. Entonces vamos a crear aquí un nuevo objeto. Para esto, yo te recomiendo que crees un nuevo objeto geométrico y lo pongas en edición para que todo lo que tú ejecutes lo mandes ahí. Es mucho más práctico, ¿no? Porque si yo dejo en edición el cilindro, entonces mis resultados se van a enviar a este objeto que tiene ya el cilindro, lo cual yo no quiero. Entonces, aquí, nuevo objeto geométrico, recuerdas con la letra N y luego la letra G. Y aquí escribimos, a ver, vamos a ponerle guión 1, intersección, ¿no? Intersección, ¿o qué más? Sí, intersección, ya. Aquí activo esto para que ya esté editado, ¿sí? Intersección. Y bien, entonces comencemos. A ver, vamos a intersección de sólidos. Aquí básicamente nos pide elegir sólido A y sólido B. Aquí hago clic y elijo el sólido, este sólido A, clic derecho y aquí el sólido B. Clic izquierdo y luego clic derecho para confirmar. Muy bien. Entonces básicamente aquí aplico los cambios. O sea, elijo qué cosa es lo que yo quiero obtener. En este caso es intersección, ¿no? Le doy previo y aquí se genera una pequeña línea amarilla. Quizás no esté muy claro, le voy a dar a aplicar. Y aquí voy a cerrar esto. O si no, ocultamos esto, control de doble. A ver, cerramos esto. Ah, bueno, le damos aquí guardar. Control de doble. Y ahí ya está mi unión. Le ponemos caras. Le ponemos un color rojo, quizás. Sin líneas, ¿no? Y ahí está. Lo demás funciona igual, ¿ya? Entonces vamos a repetir nuevamente esto. Nuevo objeto geométrico. Vamos a ponerle guión unión. Lo dejamos ya activado. Ocultamos este con control de doble o simplemente clic derecho. Aquí ese control de doble. Prendemos líneas y ¿cuál más? El cilindro, ¿no? Ahí está. Entonces vamos nuevamente a la herramienta. Sólido A, clic derecho. Sólido B, clic derecho. Y pasemos al siguiente. Previo. Y ahí está la unión de todo esto. ¿Sí? Aplicar, cerramos, ¿qué más? A ver, a ver, a ver, ocultamos y aquí tenemos el resultado, ¿no? Le ponemos solo superficies, quitamos los hilos y le ponemos un color azul quizás, ¿no? Ahí está, la unión. Entonces continuemos. Nuevo objeto geométrico. En este caso vamos a ponerle a ver qué más tenemos aquí. Diferencia A menos B y B, no, primero es B menos A y A menos B. Entonces vamos a hacer eso. Nuevo objeto geométrico, guión A menos B, edición, y luego, nuevo objeto geométrico, guión B menos A. Ahí está. Entonces, el B menos A que esté activado porque aquí es el primero que voy a utilizar, ¿no? Aquí está. Ah, que, sí, B menos A. Entonces, B menos A le pongo la edición, prendo el cilindro, las líneas, y ahí tengo esto, ¿sí? Nuevamente, superficie, vamos a interceptar sólidos, sólido A. Y sólido B. Y elegimos esto, ¿no? Recuerda que estamos poniendo aquí B menos A. Entonces le damos previo y va a quedar el sólido B. Aplicar. Y cerramos esto. De igual manera, ocultamos los dos. Me va a quedar ahí el sólido B. La diferencia del B menos el A.
Sí, muy bien. Entonces, aquí vamos a configurar de manera rápida. Este es esto del color. Para pasar al siguiente, ¿no? Aquí control E para comenzar la edición. Prendo líneas, prendo cilindros. Usamos nuevamente la herramienta. Es sólido A, el que es plano. Sólido B, el cilindro. Bueno, que tiene forma semejante a un cilindro. Y luego hacemos la segunda, ¿no? Le damos previo y me va a quedar la diferencia de la. Aplicar. Cierro esto. Y luego ocultamos los dos. Y ahí está. Entonces, esta figura también voy a ponerle solamente líneas. Bueno, quito las líneas, activo caras, le pongo un color y ahí está una figura hueca. Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, veamos. Mientras voy prendiendo esto, vamos a superficie, a ver, interceptar sólidos. Aquí tenemos que vuelve todos los que te retorna todos los elementos. Bueno, vamos a hacerlo de manera rápida. 5 aquí todos, ¿no? Así como está all. Y finalmente el otro objeto geométrico que es, digamos, vamos a ponerle guión trazos. ¿Ya? Entonces, trabajamos primero con lo que es todo. Comenzamos la edición, le aparece el lapicito. Vamos aquí, interceptar sólidos, sólido A, sólido B, marcamos, previo, y ahí está básicamente todo, ¿no? Ah, de igual manera, ocultamos línea cilindro. Y aquí, en todo lo que, bueno, en all. Prendemos capas, mostramos otro color, quitamos los hilos y ahí está. Entonces lo ocultamos y hacíamos edición del siguiente. Prendemos los dos con control o los abrimos así. Luego vamos a superficie, interceptar sólidos y finalmente la última herramienta, ¿no? Que solamente muestra las líneas de intersección. Entonces, sólido A. Sólido B, previo, y ahí estamos en pequeños, ¿no? Aplicar, y estos dos, control W para ocultarlos, y ahí están las líneas de intersección. Listo. Entonces, en eso sirve, bueno, en eso consisten estas herramientas de intersección de sólidos. Muy bien. Para terminar, ahora vamos a prender un sólido cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, este cilindro, ¿sí? Y vamos a calcular su volumen. Bien, entonces una opción es el query. Aquí me muestra su área, también hectáreas, también me da un volumen y también me da unas toneladas. ¿Esas toneladas trabajan en base a qué? Aquí en la opción de File, vamos a Project Setting. Aquí en la opción de, a ver, Status Bar, aquí abajo me indica una densidad de 2.7. Esta es la actual densidad que se está utilizando para calcular el tonelaje. O sea, si el query usa esa opción, ¿sí? Es decir, de los metros cúbicos que tengo aquí. Eso yo lo multiplico por 2.7 y me da este resultado que está aquí abajo, que es 1.500.000 tantos mil toneladas. Bien, es una herramienta para detallar el volumen, ¿sí? Pero también existe otra, aquí en superficie. Entonces, para aquí, vamos a la opción de calcular volumen y toneladas. Elijo con este botón una superficie. Y aquí también yo puedo cambiar la tonelada, la densidad. A ver, vamos a ponerle quizás 2.1. Vamos a aplicar. Y aquí debajo está apareciendo el reporte, ¿no? Los metros cúbicos coinciden, pero la densidad es, las toneladas son las que están variando porque yo he cambiado la densidad. Ahora le he puesto 2.1. 2.1, ¿sí? Entonces,
He ahí la diferencia, ¿no? Es decir, con esta herramienta yo puedo elegir un sólido, o quizás también elegir varios sólidos que vamos a ver más adelante, y a partir de eso calcular el tonelaje. Y aquí yo puedo ingresar la densidad de manera rápida. Mientras que para el query, recuerda, aquí te calcula, pero ¿con qué valor? Con el valor que está aquí en las propiedades, en la opción de status bar, aquí está, 2.7. Yo debo cambiar esto para trabajar con un query. Entonces, eso es de manera rápida algunas herramientas de superficie, sólidos. Recuerda que estoy iniciando grupos de capacitación. Para más información, comunícate con este número. Gracias por ver este video. Recuerda que puedes apoyarme en cualquiera de las redes sociales que se están mostrando ahora en pantalla. Estoy seguro de que van a haber varios cursos que te pueden interesar. Nos vemos.